¿Por qué no va? ¡Ah! Se ha ido el. No sé por qué últimamente se van las estas. Bueno, da igual. Desplegamos, gente, desplegamos, que queremos sangre. A ver, os voy a comentar una cosa. He estado reflexionando últimamente y lo cierto es que no me está gustando. En general, ¿sabes? Ya lo he dicho muchas veces, ¿no? El modo de juego me gusta, me está bien, te lo pasas bien. Pero no. No engancha, gente, no engancha. O sea, el juego de los vampiros me está enganchando muchísimo, ¿vale? Y eso que me lo juego poquito, pero cada vez que lo juego estoy encantadísimo. Así que es cierto que cuando lo juego me veis como más calmadito, no hablo mucho, porque son partidas muy largas, entonces bueno, no me voy a poner a hablar todo el rato intensitamente, que me jodo la garganta, entre otras cosas, ¿no? Pero me lo paso muy bien, lo disfruto, me gusta. Esto no me disgusta. Pero Comandante, hay no que me darse prisa. engancha. Guaguasa ya ha llegado al Entonces armamento estoy básico. pensando que El voy a avión de ir full comunicaciones lo historia, contacta. ¿vale? A partir de ahora voy a Pronto ir llegarán full demasiado historia. tarde. El siguiente, la expansión, pues en principio me la haré también. En principio me la haré también. Y después de eso, pues ya veremos. No. No, es que, a ver, el tercer juego me lo quiero, también quiero jugarlo, porque a mí el mundo me mola mucho, pero es que, tío, últimamente sí que es cierto que me estoy notando que como que no hay ganas. O sea, podemos resumirlo en no hay ganas de darle al juego, porque es como no tiene unas mecánicas que sean ultra interesantes, las partidas son siempre lo mismo, las mecánicas no son o sea, no son extraordinariamente complicadas. No sé, es todo el rato lo mismo y ni siquiera es extraordinariamente entretenido. Está bien, pero es que para algo que esté bien, prefiero jugar algo que sea increíble, sinceramente. Que por cierto, hablando de increíble, increíble el suicidio que me estoy metiendo aquí, macho. Por cierto, el Dreadnought, esta va a ser su primera prueba. No sé si me lo voy a quedar, ¿eh? O sea, estamos aquí para probarlo, más que nada. A ver cómo funciona esto. Ya, pues no está nada mal, ¿eh? Nada, nada mal. Se ha molado. Vale. ¿Y este puede conquistar el Dreadnought? Vamos a ver si el Dreadnought puede conquistar. Pero fijaos, mira, ya he cogido una escuadra que es full asalto. Espérate. Full asalto cuerpo a cuerpo y ya es tirar para adelante, tío. O sea, es que ya ni coberturas tengo que coger. Es tirar para adelante y arrasar. Y el que se me muera, pues lo llevo a base un momentito y lo recupero. Que el Dreadnought, a ver, el Dreadnought me lo he traído precisamente porque creo que es el que va a aguantarme en caso de emergencia. Pero vamos, aún hay que ponerlo a prueba. Que por cierto, hablando de poner a prueba, este tío se va al solito. A ver. ¿Y este tiene alguna habilidad de demolición? A ver si esto sirve como demoledor. No, no sirve contra. No sirve contra edificios, gente. No, para nada. Compa, dale. De hecho, daré un puñetazo de los buenos a este. Ay, ay, no lo veo. Reventado. Una cosa sí que es cierta es que el juego gore es un rato. Y por cierto, me estoy empapando cada vez más de la historia de este mundo. La verdad es que mola, ¿eh? O sea, cada vez que me meto más cosas mola. Lo que pasa es que tampoco engancha. Es lo típico de que es una historia que es buena, pero es tan, 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 tan larga. Que está bien, o sea, es disfrutable, pero ahí se queda. No, vuelvo a lo mismo, no engancha. El punto, lo que le falta a esto es que no engancha. O sea, que ahora mismo, yo creo que es el fracaso de Warhammer. Que no ha sabido cómo mantener el enganche. O sea, sí supo enganchar en su momento, pero ese momento ya pasó. O sea, ya no sabe enganchar. Es cierto, este puede darle. Bueno, que vaya cuerpo a cuerpo mejor, ¿no? El Dreadnought. A ver, yo los Dreadnought en el otro juego siempre los llevaba a distancia, porque realmente donde estaban chetos era a distancia. Pero a lo mejor aquí es cuerpo a cuerpo donde están chetos. A ver, vamos a ver si puede conquistar. Desde luego es lento, ¿eh? Otra cosa no, pero lento es un rato.
No, creo que no conquista. No, no conquista. Vale, confirmamos, el bicho este no conquista. Pues nada, vamos a llevar a este. Usted coja estas dos cosas. Vale, esto lo podemos con él. Pero es que veis lo que os digo, no... No me supone ningún esfuerzo pasarme el juego. Por ahora. Y mira que hay muchas cosas que me habéis dicho que haga para mejorar y volverme más fuerte que no estoy haciendo. Y aún así, voy sobrado. Que eso no tiene sentido, gente. Vale. Y este bicho, espérate, si hago esto, ¿le curo? Nah, va por su cuenta. Entonces, si lo hieren o lo matan, ¿qué hago con ello? No habrá más generadores disponibles hasta el próximo. Eso sería interesante averiguarle. Que cómo se repara o cómo funciona el tema del Dreadnought. Bueno, y le están apalizando. Están rotísimos los bichos estos. Es que de hecho podemos llevar a todos a cuerpo, ¿no? O sea, yo creo que es lo que tiene más sentido, ir con toda la escuadra cuerpo a cuerpo. Así se pierden menos. Vale, vamos a ir hasta aquí. Y aquí tendría que ver... No, aquí no hay. Entonces, ¿dónde hay? Aquí. Vale, pues tenemos que ir aquí. A ver qué tal toda la escuadra cuerpo a cuerpo. Mira. Cómo revientan, macho. La putada es que estos tíos te los ponen... O sea, la unidad te... Te lo ponen al principio como una unidad a distancia, luego te la ponen como una unidad cuerpo a cuerpo. Y claro, tú le has puesto no sé cuántos puntos a distancia, ¿y ahora qué? Ahora te jodes, ahora luchan cuerpo a cuerpo. No tiene un puto sentido. Pero bueno, cosicas, eso son cosicas, al fin y al cabo. Detallitos. Pues que reventamos. Sí, que es absurdo, gente, es puto absurdo, es absurdo, tío. O sea, les masacramos sin problemas, no sé. A ver, lo dicho, me lo voy a intentar pasar rápido. Voy a ver si las misiones son cortas, iré a dos misiones por vídeo. Si las misiones son largas, tardaré un poquito más. Y ya os digo, después de eso haremos la expansión. Y después de la expansión, pues ya sí que ya será un poquito más complejo. Porque no sé si... O sea, el siguiente juego lo haremos seguramente, pero... O por lo menos lo empezaremos. Pero si veo yo que no me gusta, es posible que incluso lo dejemos, ¿eh? O sea, si yo veo que la saga al final se va a la pique, se va... Se convierte en un juego que aburre, que da gusto. ¿Qué es lo que me habéis dicho la mayoría? Que el juego a partir de... O sea, que aquí está hasta cierto punto bien, pero que luego el siguiente juego es una mierda. También es cierto que mucha gente me ha dicho lo contrario, pero supongo que será cuestión de gustos. Bueno, aquí estoy rodeadillo, no lo siguiente, macho. Estoy rodeadillo, no lo siguiente. Vale, provocar. A ver. Vale, puta madre. Jajaja, así le reventamos a gente. Pero tío, es impresionante. Las toñas que metemos con este ejército es impresionante. Y fíjate que el Dreadnought no ha luchado cuerpo a cuerpo. Casi están más chetos los bichos estos que el Dreadnought. Casi. A ver si... ¿Y esto? ¿Furia del capítulo? ¡Uh! Que por cierto, ya sé lo que son los capítulos. Me ha costado, pero ya sé lo que son los capítulos. Joder, lo de los capítulos es una tontería, macho. Ya les costaba llamarlas regimientos o ejércitos. No, los tienen que llamar capítulos, macho. Pero vamos, que son agrupaciones de soldados. ¡Titos son agrupaciones de tantos soldados! El número da igual, gente. Vale, pues ya acabamos de descubrir nuestro punto débil, las fortificaciones enemigas. Pero claro, también tenemos esto, que es algo con lo que ellos no cuentan. Vamos aquí un momentito. Y mientras que el tren... Vamos a ver si el tren no puede solito con el boss. Ni de puta coña, pero... Es que quiero que nos lo maten. Más que nada para ver cómo se le resucita. Él va... Él con las coberturas a sudor. ¡Hace el carro, chicos! ¡Hora de machacar!
Aquí llega Gorguasa. Hola. Listos para el asalto blindado. ¿Qué tal, compa? Aquí viene. Apartaos. A ver, que lo maten, que lo maten. Vamos a dejar que lo maten. Vamos a dejar que muera nuestro... Sentir la carne bajo mi rueda. Eso es literalmente imposible. La hostia esta mete, ¿eh? Bueno, aquí esquivar curioso, ¿no? ¡Ya, pues lo he esquivado! A ver que lo maten ya. No lo terminan de matar, ¿eh? Al bicho este. Eso que le están dando pa'l pelo. Vale, muévete, muévete. Vale. Bien, pues ahora, mientras el resto, que son estos tres, van a por el vehículo, que nuestras unidades rápidas sanen al Dreadnought. A ver cómo funciona esto del Dreadnought. Lo de furia del capítulo... no se puede usar muy a menudo, pero lo estoy viendo. Su puta madre. Dale. Ignórame, 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 ignórame. Vale, burbujitas. Curaciones. Vale, sí, se recupera como si fuera una unidad normal. No, 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 no. Esto, salid ahí, salid ahí, salid ahí, salid ahí. De hecho, irme cogiendo esto, ya que estáis. Bueno, 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 bueno. A ver, de puta madre. Sí, los que le están reventando realmente son los... son los del puñito. Son los del puñito los que revientan. Lo del capítulo, lo volvemos a activar. Han vuelto a matar al Dreadnought. O sea, el Dreadnought recibe bastante. Pero bastante, bastante. Vosotros sois gilipollas, moveros de ahí. ¡Que me está sacando las tripas! El orco está muerto, pero el daño ya está hecho. El campamento está en ruinas y los mismos sacerdotes... Creo que me están sacando las tripas. O sea, vamos a ver. Oye, que me sale un hilillo rojo de la tripa. Creo que son mis entrañas que se me están cayendo. Es una sospecha, ¿eh? Yo te lo aviso y te lo comento por si no te habías enterado. No tengo una tranquilidad, el tío. Son malas noticias, comandante. No podemos detener a los tiránidos sin los datos de la torre astronómica. ¿Hay pistas sobre el paradero de los informes de los tecnosacerdotes? Parece que la torre ha atraído la atención de un orco llamado Raja de Tripa. Ha robado la información sobre la ubicación de la torre y se ha internado en la selva. ¿Tenemos la localización de Raja de Tripa? Todavía no, pero hemos encontrado a uno de sus tenientes. Estoy transmitiendo su localización a tu mapa. Encuentra a ese orco y elimínalo. No podemos permitir que escape. Me encanta cómo los marines espaciales, en vez de pronunciar bien el nombre, que es Raja de Tripa, lo pronuncian como si fueran orcos. Raja de Tripa. Maravilloso, tío, putamente maravilloso. A ver, Armero Piel Verde. Objetivo Armero Piel Verde. ¿Eso está dónde? Parece que la torre ha atraído la atención de un orco llamado Raja de Tripa. Ha robado la información sobre la... Vale. Y eso está aquí, seguro, ¿no? Tema de las disformidades. Yo buscaría una forma más viable de viajar. Porque el tema de la disformidad, por lo que he estado mirando, no es la mejor opción, la verdad. Ah, pero esto no es. ¿What? ¿Entonces Calderis? ¡Lol! Está lleno de tiranidos. ¡Ah! Vale, son las rojas. Vale, vale, vale. Entonces, esta sería la visión, ¿no? Comandante,
Hemos localizado a un teniente de Raja de Tripa. Este teniente es el mecánico orco que ha suministrado armamento pesado a la horda de Raja de Tripa. El mecánico ha cometido un error fatal y ha revelado su posición. Encuéntralo y sácale toda la información sobre Raja de Tripa. Es nuestra única esperanza de encontrar la torre astronómica. Me encanta cómo lo intenta pronunciar, tío. Es brutal. Hombre, es mucho respeto hacia la cultura orca intentar pronunciar los nombres como los pronuncian ellos, ¿eh? Bien. Pues a por Raja de Tripa. No soy capaz de pronunciarlo, ni lo voy a intentar pronunciar. El orco ha puesto varias trampas mortales cerca de su ubicación. Hay que estar en guardia. Vale. Él debería preocuparse, no nosotros. Bueno, a ver. No estimes a tu oponente, Habitus. Ese camino lleva a una muerte cierta. ¡Oh, qué gran sabiduría! Bien, lo más importante es ir a por las trampas de una en una. La primera trampa es aquí, así que dale para allá. A ver, he estado escuchando que los Tau son los buenos de la película, dentro del universo de Warhammer. O sea, que son los más nobles dentro de todo lo malo. Ya me jodería que justo los feos sean los buenos. Ahí los de Warhammer han estado finos por esa parte. Luego el tema de los Eldar, ya me he mirado cuál es su lore, un poquito también por encima. Ya os digo, tampoco me lo he mirado mucho. Bueno, no me termina de molar. Porque no es un tipo de cultura que a mí me mole muchísimo. Con lo que sí que me molan los Eldar. Pero oye, es lo que hay. Lo que sí que me ha molado es la cultura de los Eldar oscuros. O sea, son unos hijos de pute. A ver, me ha molado en el sentido de cómo están diseñados. Como tal, no me gustan. Pero, hostia, hijos de puta. O sea, son sádicos, brutales, llenos de excesos, sexo, muerte. Se les va la olla. Se les va la olla, tío. Se les va la puta olla. Cosa que bien por un lado y mal por otro. O sea, son personajes interesantes, pero madre mía. De hecho, yo creo que ahora que lo pienso, las razas más míticas de Warhammer, yo creo que serían los marines espaciales los primeros. Los de 40.000, me refiero. Marines espaciales, Eldar y Orcos. Yo creo que son los más míticos. Bueno, y el caos, evidentemente, pero el caos. ¿Caos qué quieres que te diga, hijo? Está muy bien. Son la versión de los marines espaciales en malo, ya está. El caos tampoco tiene. ¡No, Tito! También tienen unos demonios y. Bueno, son la misma mierda. Son la puta misma mierda. Los marines espaciales tienen nombre en lobo. Que ya me molaría jugar con los putos lobos espaciales, tío. Mira que yo tengo figuras de los lobos espaciales. De hecho, mi ejército de marines es la de los lobos espaciales. Son los que más me molan, tío. Molan un montón los puñeteros lobos espaciales. Lo que pasa es que también son los que están más idos de la cabeza. ¡No, Tito! ¡También están los! De los que no se unieron al caos, los que están más idos de la cabeza son los. ¡Pero es que hay otros que comen cadáveres! Ya, pero comen cadáveres por otros motivos. No. No por estar locos. Pues bien, la cosa avanza rápido, ¿eh? O sea, fíjate que estamos sudando olímpicamente del enemigo. Entonces vamos con toda la calma del mundo. Oye, que tenemos que avanzar tranquilamente, como quien no quiere la cosa. Que por cierto, no, tú vente para acá. Voy a mandar a estos para acá. Y voy a mandar a este. No, de hecho no, mira, vamos a mandar a este. Y a los que vamos a mandar a curarse es a estos. Lo tomaremos. Ahí está. La verdad es que esto seguramente nos los quitemos, ¿eh? Cuando nos den otra unidad de cuerpo a cuerpo, esto seguramente se van a tomar por saco. Porque por muy rápidos que sean, al final dan más por saco que ayudan. Bueno, como la ICAB ahora mismo, la verdad. Espérate, están en. Me cago en sus muertos. He dicho que todos cuerpo a cuerpo. ¿Vale? Pues a reventar. Pues por ahora no es que estén durando mucho, la verdad. ¿Y esto qué es? ¿Una especie de torreta o no? No son torretas, son fuentes de energía. ¿Qué es esto?
Ahora que mata, tampoco. Tampoco hay que, liarse, macho. Tampoco hay que liarse. Que por cierto, me encanta cómo hay ingenieros orcos cuando teóricamente los ingenieros. O sea, los orcos no deberían tener la necesidad de tener ingenieros, pero bueno. Quiero decirte, todo lo que construyen no funciona si no fuese por cierta telequinesis que tienen los cabrones. No sé muy bien, eso la verdad es que me ha parecido una fumada mental, pero bueno. El caso es que no tiene sentido que tengan ingenieros. O yo no le veo el sentido, por lo menos. Bueno, pues nada, aniquilados como, como quien no quiere la cosa. Así de simple, así de plano. O sea, es que les destrozamos, gente. O sea, no tiene puto sentido lo que les destrozamos. ¡Para adentro! Ahí está. Bueno, estos lentos como cual tortugas, macho. Cual tortugas. ¿Vale? ¿Este es el ingeniero? No, estos son normales. Me van a matar al líder, sí señor, sí señor. Or, pero le he puesto protección. Estamos cercados, trata de flanquearlos. Vale. LOL, que se cargan al Drendown, tío. Joder, esto es la hostia. Vale, ponemos esto aquí. Uf, se viene, gente, aquí se viene. Ahí está el piel verde. Tiene que decirte dónde se encuentra Raja de Estripa. Vale. Yo mismo llevaré vuestras cabezas a la garganta diente verde. A Raja de Estripa le encantará. Este bicho está muerto, ya os lo digo. Bueno, la hemos metido. Vale, hay que recuperarse aquí. Hostia, nos está costando salir de esto. Necesito un punto de recuperación. LOL, vale. Retírate. Conquístame eso, anda. Conquístame eso que nos va a hacer falta. Vale, esto es para reventar. Bueno, esto está en... estos tíos están rotísimos, tío. Estos tíos están rotísimos. Su puta madre. Maldita sea. Qué fregado me he metido. Sabía que tenía que haber repuesto más cosas blanditas. ¿Repuesto más cosas blandi? ¿What? Por ahí lo han matado, no pasa nada, es normal. Y ahora vamos para acá. Y lo que sí que vamos a hacer es, con estos cabrones, vamos a bombardear esta zona. Aquí. Perfecto. Con eso debería ser más que suficiente para reventar toda esta zona. Vale. ¿Y este se curará aquí cerca? ¿O tampoco? Es que lo del Dreadnought tengo que aún entender. Es que tiene que haber alguna forma de curar el Dreadnought. No tiene sentido que no lo haya. Porque si no, ¿qué haces? Se te muere el Dreadnought en medio de la batalla y simplemente lo resucitas a mitad de vida y ya está. Siempre va a tener mitad de vida. No sé, no lo veo lógico, gente. Bueno, zona eliminada, por lo que estoy viendo. ¿Estos no tenían un petardo? No, estos les quitamos el petardo que tenían. De hecho, le pusimos el escudito en vez del petardo. Vamos a ver. No, le ha hecho una puta mierda. ¿Y esto? Eso sí es demoledor. ¿Pero por qué? Ah, no, pero lo hace al primer objeto que pilla. No lo hace... Vale. Si derrimbamos ya esto rapidito, porque madre mía lo que nos está costando. A tomar por saco. Eso va a petar, eso peta. Ah, pon. Enemigo destruido, comandante. Preparados para la extracción. ¡Oh! ¡De puta madre! ¡Ay, mierda! No he cogido el objetivo opcional, macho. Esta victoria será recordada en los salones de la gloria. Pero lo que os digo es que esto es muy sencillo. El Drendown ha subido de nivel. A ver qué le podemos poner al Drendown también por otro lado. Es que no hay complicación, no hay dificultad, no hay. Al fin hemos localizado a Raja de Estripa.
Sobre todo, no hay mecánicas nuevas. Es que lo que más me jode es que no haya mecánicas dinámicas, interesantes, chulas. No, es todo... Esos ataques orcos nos están sangrando, capitán. Además, nos distraen del objetivo tiránido. ¿Hay algún modo de acabar con ellos de una vez por todas? Los orcos son como una serpiente de muchas cabezas, sargento. Cortas una y aparecen dos más. Pero si seguimos eliminando a sus jefecillos, pronto aparecerá el caudillo. Y cuando salga, asestaremos el último golpe. Ángelos fuera. A ver, en teoría, si se juntan los orcos y los tiránidos, estamos jodidos. De hecho, para matar a los tiránidos había que usar a los necrones, por lo que tengo entendido. Porque los necrones son los únicos que pueden dañar a los tiránidos sin que los tiránidos se puedan recomponer. Bueno, like si os ha gustado, suscribiros, compartido por redes sociales por donde os dé la gana. Y nos vemos en la próxima. Adiós.